No te pierdas el estreno de Rose Liniel, el 16 de agosto en Lina Vlogs. DJ Morritos. Bueno, DJ Morritos. ¡Eh! Te estoy alentando. Hola, soy Linita. Estamos en un nuevo video de mis aventuras. Y hoy es un día muy especial y tengo muchas ganas de disfrutarlo. Pero antes que nada, chicos, no olviden dejar muchos likes para más videos de este estilo en el canal y para que yo vuelva al canal. Así que a ver si llegamos a 15.000 likes. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse ahora, tanto a mi canal como al del papá Dani, que lo tienen en la descripción. Así que ahora sí que ya dije esto, ¡empecemos! Faltan solo 5 minutos para mi cumpleaños y estoy muy feliz y muy alterada y tengo sueño, pero no me importa porque es mi cumpleaños, así que no voy a dormir. ¡Papá! ¡Dime! ¡Ya se acerca mi cumpleaños! ¡Todavía falta! ¡Faltan 5 minutos! Bueno, son 300 segundos. ¡Ay! Tengo sueño. ¡Ay, pues vamos a dormir, va! ¡No! ¡Es mi cumpleaños! ¿A dormir? No, es mi cumpleaños, me voy a quedar despierta. Bueno, pues... Porque ya soy una niña grande. ¿Ah, sí? ¿A dormir? Sí, no. ¡No me deja! Oye, no sé, te puedes quedar sin sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? No hay sorpresa. ¿Vamos a pasar el día juntos? Bueno, pero primero hay que dormir, ¿no? No. ¿Quieres estar 24 horas sin dormir celebrando tu cumpleaños? Sí, quiero aprovechar hasta el último segundo de mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien, ¿no? Sí. Así que vos tampoco dormís. Bueno, ¿cómo que yo no duermo? ¡No! Para, ¿cómo que yo no duermo? Papá, tengo sed. ¿Qué? Tengo sed. Ay, vamos a la cocina. ¡Yay! Bueno. Ay, creo que tengo... ¡Para! Tengo una limonada, 5, mira. 4, 3, 2, 1. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a mí! Gracias, papi. De nada, hija, toma. ¿Qué? Toma. ¿Qué? Quería darte una cosa, pero no puedo. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? No. Bueno, no sé qué me quieres dar, pero yo lo acepto. No puedo darte nada. Ah, bueno, no pasa creo, nada. Creo. No puedo. Papá, no pasa nada. Bueno, hija, no, pero tengo una sorpresa especial para ti. ¿Qué? Porque tú pensarás, seguro que mi papá no se ha acordado de mi cumpleaños. No, sí sabía que... Bueno, no sé, tal vez sí pensó eso. Mira, papá, soy más alta que vos. No lo eres. ¡Sí lo soy! No lo eres. Sí lo soy. No lo eres. ¡Sí lo soy! Bueno, tengo... ¡Llévame, papá! Cosquillas en el cuello. ¡Ah! ¡Llévame! ¿A dónde quieres que te a lleve? ¡A donde sea! Bueno, pues a tu habitación a dormir. ¡No! ¡Hoy no se duerme! ¡Hoy no se duerme! ¿Y qué quieres hacer? No sé, podemos ir a acampar. Bueno, mira, ¿quieres que te desvele tu sorpresa? Sí, ¿qué sorpresa? ¿Es mi regalo de cumpleaños? ¡Puede ser! ¡Uno de tus regalos! ¡No! No hacía falta, pero dámelo. A ver, si no hacía falta, si quieres... Si ya lo tenés, está perfecto. No hacía falta, bueno, pero como lo compraste ya... Acompáñame. ¿Qué? Tu regalo te espera afuera. Bueno. ¿Viste? ¿Qué es? Como soy un papá buena gente. ¿Qué puede ser? ¿Un regalo afuera? Ah, ¿qué? Un auto no es. Ven aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que un auto no es? No. ¿Quieres un triciclo? ¿Quieres un monociclo? ¡Ay! ¡Esa cosa es linda! ¿Lo quieres? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues eso no es. ¿Cómo que no, hombre? ¡Mucho corazón! ¡Hoy ya se hizo el día, sí, papá! Es que... ¡Pasamos toda la noche sin dormir! ¡Tarán! ¿Qué? ¡Tarán! ¿Me hiciste una casita del árbol? No es una casita del árbol. ¿Cómo que es no? Una casa sirena subterránea. ¿Una casa sirena? ¿Y esto es mi regalo? Sí. ¿Es una casa o es...? A ver, ¿puedo entrar? Para. Te tengo que decir una cosa. Una burbuja rara. Te tengo que decir una ¿qué? Cosa. Engaña. Esta casa engaña. ¿Por qué? Es mucho mejor por dentro. ¿Es una mansión? Bueno, sí. ¿Es una mansión? Sí, ¿puedo verla? ¿Puedo verla? ¿Qué? Bueno, entra. A ver. Creo que te va a sorprender. A ver. ¡Papá! ¿Y esto es para mí? Bueno, sí, por ahora. ¿Cómo por ahora? Bueno, sí, más o menos. ¡Para! Mira. ¿Qué? ¿Me querés echar de casa? ¿No? ¿Me querés echar acá para que no viva más con vos? No, esta casa no es para que tú vivas ahora. ¿Cómo que no? ¿No? No, pues para que eres muy chiquita, vas a vivir todavía conmigo. No, ¿cómo que con vos? ¿Sí? Yo quiero vivir acá. No vas a vivir aquí. Pero vení, mudate conmigo acá. No. ¿Cómo que no? No. Pero mi casa es sirena, mi mansión sirena. ¡Tiene una super piscina! Sí. ¡Yay!
Fíjate, además, hay que tener cuidado porque es re profunda. Sí, acá los niños se pueden ahogar. No, pero tú... Yo sé nadar. Sí, vas a ir con supervisión de adultos. Oh. No, ¿cómo que...? Bueno... ¿Cómo que...? Oh. Bueno, mira, pero para, no has venido aquí. ¿A dónde? Ven aquí. Mira, hay un super parlante para que hagamos una fiesta. Ahí vemos. A ver... Aquí va a haber peces. No hay nada. Bueno, por ahora. Es ay, un no acuario. Nada. ¿Te recuerdas el acuario? Gracias, papi. De nada, pero por ahora no vas a vivir sola. Pero entonces, ¿qué es esto? ¿Para qué lo quiero? ¡Ay, un jacuzzi! Y mucho pan. ¿Por qué hiciste tanto pan? ¿Qué? ¿Por qué hiciste tanto pan? No, es leña. Eso es pan, papá. No, es leña con forma de pan. Papá, es pan. Es pañeña. Es pan. No, que no es que no es pan. Bueno, pues, entonces, tú, sí, te lo puedes comer. Y sí, es pan. No, mira a ver si te lo puedes comer. Y no, está en el piso. No es porque esté en el piso, es que es leña. No es leña. ¿Te está limpiando en el jacuzzi? Sí. Este es un poco raro, ¿sabes? ¡Estoy limpia! Hija, ¿qué? Hija. Pero hija. Papá, entonces que esta es mi casa de juegos. Este es... Sí. ¿En bueno, serio? Pues, ¿me compraste una mansión enorme para que juegue? Más o menos. Mira, ven. ¿Y esta va a ser mi casa para cuando sea adulta? Sí. Pero por ahora no. Ay, pero entonces ¿por qué me la regalaste ahora? Y bueno, pero porque podía, porque tenía el dinero para hacer la inversión ahora. Además es una oportunidad que salió al lado de mi casa, así bueno, te tengo vigiladita. Ah, ¿sí? Sí. ¿Querés tenerme vigilada cuando sea grande? Sí, ¿eh? Porque vas a ser siempre la niña de papá. Ay, qué lindo y qué enorme y qué... ¿Por qué hay tantas cunas, papá? Vos no querés que tenga tantos bebés, ¿no? ¿Qué? No sé. ¿Qué es esto? Es mi propia guardería. Te juro que vino así, ¿eh? No sé. Que sí, porque iba... Que, a ver cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imagínate tener... Tienes que conocer a alguien para tener 12 hijos. No, yo creo que no podría tener tantos hijos. ¿Por qué no? Es como un equipo de fútbol. Sí, bueno, pero no quiero tener un equipo de fútbol adentro de mi casa. ¿Ah, no? No. Podría ser chistoso. Ay, mira la cama. No me deja usar esto, papá me dice que soy muy niña para hacer esto. Es que por ahora no puedes, yo sí puedo, ¿ves? ¡Ah, papá! ¿Ves? ¡Me traicionaste! ¡Me robaste la cama! Papá, pero papá, era un reto de 24 horas sin dormir. Estoy descansando los ojos, no estoy durmiendo. No sé, no te creo, te quedaste dormido. Se puede decorar de la forma de la que quieras. ¡Ah! Voy a empezar a gastar en decorar. Digo, voy a decorar pero sin gastar tu dinero, papi. ¿Cómo que vas a decorar sin gastar mi dinero? Sí, lo prometo. ¿Cómo es eso? No sé. Mejor vámonos así, ¿no? ¿Cómo que nos vamos? ¿Cómo que mejor nos vamos? Bueno, vamos a nadar o ¿por qué no vamos al parque un rato? Pero mira, puedes hacer de DJ. Es verdad, no, pero quiero que vos seas el DJ. Sería DJ Linita. Sí, y vos serías... ¿Cómo sería tu nombre? DJ Papu. DJ Morro. Sí. ¿Qué? Suena bien. DJ Morritos. Bueno, DJ Morritos. ¡Eh! Bueno. Te estoy alentando. Bueno, papá, pero poné música. Había, porque si no, no sirve. Una vez una persona que hizo esto mismo, pero había dos personas. ¿En serio? Sí, estaba haciendo con solo dos personas. Era muy triste porque creo que además no eran sus hijos ni nada. Pero bueno, podría hacerte más regalos. Pero está bien con esto, yo lo no te sé, pido más. Pero puedo darte las llaves, no te he dado las llaves. ¡Ay, mío. Eso! ¡Las llaves! ¿Pues qué? Las llaves. Bueno, pero por ahora no. Pero puedes, creo, no sé si puedes comprar cosas y decorarla. Sí, creo que sí. Papá, vamos al parque. Bueno. Tengo un impulso de ir al parque. ¿Cómo que tienes un impulso? Sí, no sé. Es como que quiero ir al parque. ¡Ay, papá! ¿Qué? Me quedé atrapada. En el túnel, papá. Ay, me había quedado atrapada en el túnel, papá. Me había quedado atrapada en el túnel, no sabía para dónde ir. ¿Me empujas en esto? Bueno. Yay, me gusta hacer cosas juntos. A ver. Y me gusta que me des regalos, pero más me gusta que pases el día conmigo. Ah, sí. Sí. Bueno, eso pero... vale más que todos los regalos. Oh, pero no te vas a ir de casa como mínimo hasta los 22 años. 21. Bueno, sí, está bien, sí. 19 y no se negocia más. Bueno, está bien. ¿Cómo está bien? Eso te lo estoy diciendo en serio. 19, ¿no? Sí. Eso, 22.
¡Ey! ¿Qué? ¡Ay, papá, te choqué! ¡Me chocaste! Perdón, no era la intención. Espera, creo que vení, dame un abracito. Lo mío es más el trampolín. Uy. Pero te quería dar un abracito. ¡Papá! ¡Pero vas a jugar! ¡Au! ¡Me golpeaste! ¡Papá, ¿dónde estás? Estoy aquí arriba. ¡Pero papá, papá! ¡Papá! ¿Qué te pasa? Volé. ¿Está bien? No, me golpeé. Seguro, ven aquí, ven sí, aquí pero, ya. Pues dale, vamos ahora al trampolín, al no. trampolín. Bueno, vamos al trampolín. ¡Sí! ¡Sí! Así me gusta, es el mejor cumpleaños del mundo. Así que bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado mucho, mucho esta nueva aventura mía. Y ahora me quedo con mi papá y me voy a ir a dormir porque tengo mucho sueño. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos, muchos, muchos likes para más aventuras de Linita Bebé. También suscribirse tanto a mi canal como al de mi papá Dani. ¡Sí! Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión.